En esta oportunidad, la Super Abeja, como siempre, lo que queremos demostrarle es sobre el trabajo que hacemos sobre reproducción de abejas de un marco. En la primera oportunidad, el 4 de mayo, nosotros estuvimos en este grupo de colmenas, que hay un promedio de 44 colmenas en este grupo, que han sido formados con marcos, digamos, de cría operculada y abierta, con un solo marco. Para esto, este apiario fue formado, lo conocemos como el apiario fantasma. ¿Por qué? Porque primero venimos y ubicamos las colmenas vacías en su lugar. Después que están formados ya las colmenas, para eso usamos nosotros una esponjita con un reductor pequeñísimo para que no pueda pillar las otras colmenas, porque aquí tenemos más de 200 núcleos. Entonces, vamos al campo, al apiario, donde vamos a trabajar y quitamos de cada colmena, de acuerdo a la fortaleza, podríamos quitar uno, dos o tres marcos de cría operculada. En ese caso, la colmena donde nosotros quitamos los marcos quedan igualizados, todos quedan a cuatro marcos de cría para luego ser alimentados y de esa forma ellos sigan reproduciendo más cría. En este caso le voy a demostrar el avance de estas colmenas que en la primera filmación nosotros mostramos que ya la postura de la reina. Era el cual vamos a ver cuánto ha avanzado. De esto vamos a pasar para otro lote que tenemos al fondo, donde hemos armado colmenas ya con dos marcos. Y van a ver casi están igualados. Por eso es tan importante las diferentes técnicas de reproducción con la finalidad de que el apicultor, ¿cómo lo tiene que hacer? Producido la red. A ver, vamos a revisar. Ay, caramba, tengo que ponerme la careta porque de todas maneras la abejita está a la defensiva. Vamos a revisar un poco de humo en la piquerita. Mira, esta colmena ha recibido dos alimentaciones. Ahí lo vemos. Ve, ya está con una buena población. Esto posiblemente debe estar en dos marcos de cría. Vamos a verlo. Está un poco nublado, ya estamos al inicio de invierno. Mira la cría, vemos que el alimento se está consumiendo, necesita más alimento. Se dan cuenta qué compacto la cría, son híbridos, nosotros trabajamos normalmente con líneas híbridas, ¿ve? Bien compacto la cría, vamos a guardarlo. Entonces, esta colmena está en pleno desarrollo. Prácticamente ya tiene cuatro de población y con dos de cría está esto. Vamos a ver el otro marco. ¿Ve? Lleno de larva. No sé si logra ver, Daniel, las larvas abajo. Por este lado está pura larva ya por opercular y el resto es ya huevo. Ve, esta parte está operculando, bien bonito. O sea, los núcleos de un marco prosperan. Ya están en cuatro marcos. Aquí lo vamos a dar una alimentación para que estas colmenas, hasta el mes de junio, de fines de junio, se mantengan con buena reserva. Ya con una población de cuatro marcos de abeja. La quincena de julio, esta colmena empiezan a recibir alimentación abierta, ya no dentro de la colmena, sino abierta. Lo vamos a simular que hay ingreso de néctar en el campo. Pero a la vez, para esa época, no sé si puedes ponchar, Daniel, la parte baja. Estamos, toda la parte baja que muestra Daniel son campos de cultivo. Y en la época del invierno, aquí en el Perú, siembran bastante maizales. Siembran bastante maizales y el polen de ese maíz nos va a ayudar para desarrollar el volumen de abeja que tenemos aquí. Es más, las colinas, que si puedes verlo, Daniel, para el fondo, eso llega a verdear todo.
Entonces estas abejas empiezan a acarrear tanto el polen del maíz como de la colina, donde le va a ayudar bastante para el crecimiento de la colonia. A ver, Daniel, vamos a pasar a las colmenas que fueron formados con dos marcos de cría. Dígamelo, bueno, Daniel. Bueno, hermanos apicultores, siguiendo con el curso de formación de núcleos, en este lote aquí tenemos alrededor de 70 familias. O sea, hay un promedio de 10 grupos de 4 de esto. A ver, vamos a contar, me estoy equivocando, creo que hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 grupos de 4. Si multiplicamos por 4, 8 por 4, 30. A ver, 18 por 4. Vamos a darnos la idea que son 20 por 4, 80, menos 8, 72 familias tenemos aquí. 72 familias, de los cuales no todo es un éxito. Siempre hay algunas que no han fecundado. Como aquí, por ejemplo, tenemos esta tapa volteada con una piedrita que ya el apicultor lo dejó marcado. Nosotros siempre trabajamos con huellas que posiblemente puede llover y no lo borra una nota de ti, sino anotamos con la tiza. Para que no se borra, ya sabemos. Cosa que el apicultor ahora va a venir. Le voy a mostrar los núcleos de un marco que hemos formado dobles, de ahí retiramos una reina y lo vamos a introducir a estas colmenitas. ¿Por qué? Porque aquí hemos formado núcleos de dos marcos de cría. Y ahora lo vamos a ver. Esto han sido fecundados el 15 de mayo. No, se introdujo el 15 de mayo, la celda real. El 15 de mayo se ha introducido. ¿Con qué finalidad hacemos frecuencialmente, por ejemplo, en estos casos, para que los dos grupos lleguen igualados cuando se va a empezar a activar la abeja para preparar para la polinización? Entonces, el otro hemos visto que ya está en 4 marcos de abeja. Ahora vamos a revisarlo esto a ver cómo está. ¿Cómo está este núcleo, el desarrollo? Echamos poco humo. También lo hemos alimentado. Esto tiene recién una alimentada. O sea, le damos el feeder lleno. Si puede ver, ahí está todavía el líquido. Pero vamos a verlo. Mira, este tiene más población. Tiene más población. Vamos a echarle un poco de humo. Si puedes aproximar, señor camarógrafo. Mira, hasta está entretejiendo la cera acá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que agregarle más bastidores para que la reina pueda ovar. A ver, vamos a cogerlo. Vamos a ver qué tal ha fecundado esta reina. Mira, está lleno de huevo en esta parte. Pero vamos a la cantidad de jarabe, de alimento que va almacenando ya la abeja. Y a la vez la reinita ya está ovando. Acá podemos verlo la reina. ¿Ve? ¿Se logra ver o no? Una reina joven. Son híbridos. Normalmente nosotros trabajamos con líneas híbridas. Entonces, a ver, vamos a ver el otro bastidor. Esto todavía debe entrar más o menos con 6 días. Algunos posiblemente se fecundaron antes de los 14 días o 13 días, algunos son precoces, 11 días, ya deben estar fecundando algunos reinos. Y esto está lleno, mira, acá ya está empezando a percular. Se logra ver ahí cómo, a ver, perdón, acércate, Daniel, un favor, cómo de la forma del centro empieza a percular y se va expandiendo. Estamos contentos, ese tipo de crecimiento de la cría de la reina demuestra que ha sido fecundada, bueno. Pero ni bien fecunda, ya empezamos a alimentarlo y los nucleitos se van formando de esta forma. Vamos a pasar, Cata tiene un poco de alimento. Vamos a pasar a la otra colmenita, a ver. Estos son de dos marcos, núcleos de dos marcos formados. ¿Ve? Mira, qué organizados. De hecho, tiene un poco más de población. Pero esto, si nosotros igualamos al núcleo de un marco que hemos formado, ya están con la misma población. ¿Qué quiere decir? Conforme se va aproximando la fecha, ya sea para la producción o la polinización, nosotros como apicultores tenemos que tratar de que la abeja llegue equitativamente poblado.
Porque cuando ya empezamos la alimentación abierta y hay abundancia de polen, esta familia va a desarrollarse abismalmente. Y capaz, en muchos casos, cuando hemos llegado a la polinización, hemos tenido que quitarle hasta dos marcos de cría, porque ya querían enjambrar. Se sobrepueblan. Entonces, vamos a verlo. Mire, este es otro, qué bonito. Y hasta mira la operculación de esta. Qué hermoso. Del centro empieza la operculación y cómo va abriendo. Con una alimentada más, este nucleito queda padrísimo, qué hermosísimo. Ojo, cuando uno va a reproducir los núcleos, tiene que, en primer lugar, tener bastante zángano. Nosotros aquí ya no fecundamos ni un núcleo porque ya terminó la temporada de la crianza del zángano, ya se terminó. Lo único que estamos ahorita ya es alimentando, evaluando el desarrollo, el tema sanitario también. Para reproducir los núcleos, lo primero que tenemos que hacer es controlar la barroa. Hacerle un buen tratamiento para la barroa. Mira, esta es su buena reserva de alimento. También pobladitos. Veo que está ingresando ya polen bastante. Vamos a ver, uno. Este que es. Este es alimento también. Ayúdame, Daniel. Se ha pegado. ¿Ve? Bastante alimento. Está bonita, Daniel. Esta vamos a cubrirlo ya con todo. Ahí queda. Listo. A ver, quiero verlo esta, Daniel. Esta, a ver. Esta es la que hago. Mira, también tiene su jarabe. Hace dos días le hemos dado. Mira, ve, qué organizado, ve. Qué bonito. Con su... cómo la cera entreteje la abeja. De hecho, un nucleito de dos marcos tiene más fortaleza, hay más abejas que le acompañan, nodrizas, pecoreadoras, de todo, ¿no? Entonces, el apicultor tiene todas las opciones. ¿Cuál es la ventaja de formar núcleos de un marco? Hay una ventaja abismal. Ponte, si yo tengo 10 colmenas con... vamos a ponerle 8 marcos de cría. Si tengo 10 y voy a formar un marco, ¿qué quiere decir? Que tengo para formar 80 núcleos de un marco. Esos 80 núcleos de un marco me va a ser suficiente la alimentación de este campo que tengo en polen y en néctar. Más que todo es importantísimo el polen, porque la parte del néctar nosotros lo podemos sustituir con el jarabe. Entonces, de esa forma, mis nucleitos van a desarrollarse bien bacanes. Pero luego, ¿qué hago? Como aquí tenía, ¿qué te digo? Un grupo de 40 colmenas, un ejemplo. Entonces, la diferencia de mis 80 núcleos que he formado, lo llevo a otro apiario. Lo desconcentro para que estos crezcan hermosos. Nosotros esta semana vamos a mover ya todas las colmenas que han fecundado a los puntos donde tenemos libres, para que ahí se desarrollen mejor. Y se quede acá un lote más o menos de 150 núcleos para que aquí se desarrollen equitativamente. Vamos a chequearlo esta vez. A ver, Daniel, ¿cómo está? Mira, igual está. ¿Cómo inicia del centro la operculación? O sea, todos están parejos. Mira, no se logra ver la reina, pero estos son reinas jóvenes que han sido fecundados. Ojo que ya no estamos haciendo fecundación aquí porque ya pasó la temporada, ya no, por el invierno ya las colmenas se resisten a criar zángano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es todos los núcleos que tenemos trasegar a las colmenas y vamos a fecundar en otra zona donde tenemos colmenas. Mira la cría, Daniel, bonita, ¿no? Y cómo lo rodea de alimento, lo que le hemos dado. Una alimentada más y queda hermosísimo esta colmena, Daniel. Dos de cría, ¿no? Sí, dos de cría. Están dos de cría, ya está recuperando ya. Porque han nacido, los dos marcos de cría, han nacido todos y está empalmando la reina. Mira su marcazo de miel. Siempre el apicultor cuando forma los núcleos no debe descuidarse de su buena reserva de miel. Ojo, buena reserva de alimento debe tener la abejita para que pueda desarrollarse. Bueno, ahora vamos a pasar
a los diferentes modelos de núcleo que tenemos, aquí fecundados también, para que vean, con alimentador interna, modelo canadiense, y seguimos compartiendo nuestra apicultura del Perú. Queremos también, Daniel, muéstranos, vamos un ratito, síganos. Esta es las abejas de nuestra asociación. También está en el apiario de la super abeja. Vamos a darle un muestreo nada más, cómo se está manejando. Bueno, la asociación es una organización sólida. Por esta, Daniel, a ver. Vamos a verla. ¿Cómo están? Mira, estas toallitas están en cámara. Están bien bonitas. ¿Ves? Mira la cantidad de... vamos a verla, a ver cómo están. Estos son de la asociación. Lo mantenemos aquí. A la vez nos producen zánganos. Han estado produciendo zánganos. Mira, con la alimentación todavía esta abeja. Vamos a verlo. Mira, a ver. Estos son celdas de zánganos. O sea, todavía no se desisten. Quieren seguir criando zánganos. Pero es poquitísimo, ¿no? Ya aquí se suspendió. Ve. O sea, hay rasgos. Normalmente cuando ingresamos la temporada del invierno, ya se resisten en criar zánganos. Pero aquí todavía notamos, ve, hay. Pero la cantidad de reserva de alimento que le vamos saturando para que pase el invierno. Porque estas colmenas van a polinizar palto. Entonces lo que tenemos en mente es reproducirlo, desdoblarlo, traer reina de otro lugar fecundado y incrementar la colmenita de nuestra asociación. Esto es para que vean, no son abejas muy, muy agresivos, son híbridos. Para eso contamos con el joven Edinson Jiménez Blanco, uno de los jóvenes que nos apoya bastante con el tema de la inseminación de reinas y está aquí en Huacho, Perú, para todos los apicultores. Vamos a chequearlo este, a ver, Daniel, para darnos ese gusto, cómo está de nuestra asociación. Mira, ven, paso. Ven el colchón de abeja. Imagínate si esta colmena estuviera en un campo de cultivo, de floración. ¿Ah? Nosotros no estamos en Canadá ni en otro país, estamos en el Perú. Y estamos haciendo apicultura en este desierto. ¿Pero cómo lo manejamos? Mediante un buen estado sanitario y su buena alimentación. Esto es lo que íbamos a demostrar, cómo conducir las abejas a la producción o a una buena polinización. Pero bueno, Daniel, avanzamos y nos vamos a los núcleos de modelo canadiense con alimentación interna. Hermanos apicultores, aquí tenemos diferentes modelos de portanúcleos en las cuales vamos a explicarles sus ventajas y desventajas y cómo funciona estos portanúcleos. Por ejemplo, este es un portanúcleo de 6 marcos de... cabe 6 bastidores con un tabique que nos sirve de división. ¿Entiendes? Ustedes ven aquí, acá está puesto 2 bastidores nada más y acá 2 bastidores. Pero si yo le saco el tabique, cabe los 6 marcos. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿cuál es la ventaja de este portanúcleo? Que cuando yo alimento, yo no lo estoy echando en un alimentador, sino vacío el alimento acá adentro. Y toda la base de esto está sellado con... Lo sellamos con parafina para que no logre salir el jarabe, que le llamamos. Y su piquera está por acá, por la parte de arriba. Esta de aquí es su malla de ventilación cuando la trasladamos. Pero lo que nos hemos dado cuenta, al estar la piquera muy alejado del piso, en cierto modo se acumula toda la basura que bota la abeja en la base y sufre la abeja para salir. Entonces, como ustedes ven, mira, este es un núcleo que ha sido formado con un marco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Retiramos la reina de uno de estos. Esto está un poquito menos. O bien de acá, que está más chico. Lo retiramos la reina. Y fusionamos. Una alimentada y ya está. Listo. Quedó el núcleo de 4 marcos bien pobladito. Para empezar a preparar para la polinización. A partir del 10 de julio, estas abejas empiezan a ser motivadas a través de la alimentación abierta. Y vas a ver cómo van a desarrollar con una velocidad abismal, porque van a encontrar diferentes condiciones: ingreso de polen de los maizales, del cerro que empieza a verdear por el invierno, y nuestras abejitas se transforman en la super abeja. Mira la cría,
está empezando. Estos núcleos de aquí, cuando hemos hecho 3 fecundaciones aquí, esta es ya la última. La primera lo retiramos para cambiar nuestras colmenas madres. Esta es ya la última, mira cómo está ya planchando la cría. Logran ver siempre su buena reserva de miel y una buena... Hemos hecho un buen cruce, porque no se ve el tema de consanguinidad, se ve bien compactita la cría. Ahora le voy a mostrar otro modelo de núcleo basado en el portanúcleo de los canadienses. Lo que queremos mostrarle al apicultor es cómo estamos trabajando. Por ejemplo, este es otro, este es de 4 marcos. Este es otro núcleo, a ver, Daniel, por acá puede visionar. Pero el agujero está más o menos a 2 dedos de la base. Esto también está sellado internamente todo. Y en este núcleo lo que hemos observado, cuando le damos el alimento, se la chupan todo y la base está limpio. Vamos a mostrarlo. Mira, este es un núcleo también, este está con 4 marcos. Trabajamos también con 2, pero ya le hemos quitado el tabique y ya se fusionó. Esto ya se retiró la reina, una reina que había fecundado uno de los lados y se quedó solamente con 1. Vamos a verlo, a ver cómo está. ¿Ve? Mira, ya, ahí está la reina. ¿Logra ver, Daniel? Acá ve, Danielito. Mira, qué linda reina joven. Ahí se logra ver la reina madre. Ya está llenando de huevo todo, su buena reserva. Entonces, estas reinas van a batallar para la polinización. Ahí está queriendo ya empezar a opercular. Mira la larva, blanquita. Entonces, esta es la forma que vamos trabajando. O sea, no hay... Esto es para la apicultura del pueblo. Nosotros no cobramos un sol por nuestras enseñanzas. Queremos que, hermano apicultor, compartan los videos de la super abeja para que ellos puedan aprender cómo se forma, cómo se hace, en qué momento se tiene que movilizar las abejas para que ellas lleguen a producir. ¿Y qué hacer antes de la producción? Ya les he dicho, mi producción, tanto de miel y polinización, es en septiembre. Pero quincena de julio arranco con hacer crecer todos estos núcleos. Entonces, una vez más, la super abeja y todo el grupo humano de la Asociación de Apicultores de la provincia de Huaura-Huacho y mi amigo Daniel León Solórzano, que me acompaña, estamos para apoyarlo, hermanos apicultores. Nunca se olviden de compartir lo que nosotros enseñamos con otros apicultores. Un saludo muy especial. ¿Para quién? Para nuestro amigo Rodrigo, pues el hombre que siempre me está diciendo: Félix, hazle el seguimiento a esos núcleos. Ya has visto, Rodrigo, lo que estamos haciendo. Me despido. Hasta la próxima, hermanos apicultores.